Es un factor económico de crecimiento, no solamente cultural. Es importantísima la industria audiovisual. En el año 2011, un grupo de profesionales del audiovisual nos juntamos y decidimos involucrarnos en el desarrollo de la industria. Para eso nos presentamos a unas elecciones en la Organización de Profesionales del Audiovisual Paraguayo, del cual éramos socios. Lo primero que hicimos fue decir que teníamos que juntarnos, juntarle a toda la industria como nunca antes. Decidimos meter el pensamiento cooperativo también, que es básico en la industria del audiovisual. Cualquier contenido visual se tiene que hacer solamente entre muchos, ¿verdad? De forma coordinada, ¿verdad? Entonces eso también metimos dentro de la propia organización y dentro de esto que es TESAPE, que fue la propuesta para juntarnos todos. El cine tiene que ser, por hoy, ante el mundo, nuestra imagen país. ¿Qué estamos haciendo como Estado por nuestra imagen país? Nunca antes en Paraguay había ocurrido que se encuentren todos los actores del audiovisual, tanto asuncenos como los del interior. Entonces el TESAPE es la oportunidad de ese encuentro, ¿verdad? Y conocimiento de lo que se está haciendo en Paraguay, de qué se está desarrollando en Asunción como en el interior, y también una discusión dentro de la región también. Tomamos la decisión, nos jugamos, madrugamos, trabajamos muchísimo, ad honorem en muchos casos, también como para dar el ejemplo de que hay que dar para que recibas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos dando muchísimo, dimos muchísimo en ese primer TESAPE, esperamos 150 personas, terminaron siendo más de 600. En el segundo TESAPE ya fueron casi 1.200 personas y fue creciendo exponencialmente en los 2 años, y es el mayor evento del audiovisual y tenemos el apoyo de tanto de instituciones del Estado como de la gente privada. Paraguay es un país que está en el corazón de Sudamérica y que tuvo muy pocas posibilidades de desarrollar su cine, pero tiene muy lindas historias para contar. Entonces le queremos dedicar este premio a nuestro querido Paraguay. Es brillante haber conseguido que se junten. Sé que el año pasado hubo discusiones en debate donde se sacaron los cuchillos algunos, y también eso es positivo, porque son como remordimientos que uno tiene adentro de maneras de cómo ver el cine. Hay gente que ve una industria, otro ve un arte, otro quiere hacer publicidad sencillamente, otra persona quiere hacer carrera actoral. Entonces la oportunidad de todos es TESAPE, estar unidos, estar juntos. En este país es necesario el cine experimental, el cine autor, el cine comercial. En este país todavía no empezamos, esa es la verdad. Entonces todas las miradas son necesarias y necesitamos seguir haciendo cine. Bueno, el audiovisual paraguayo está creciendo, nos sigue faltando formación, nos sigue faltando rubros para poder producir, pero las producciones están mejorando y el TESAPE nos va a ayudar y nos está ayudando a poder trabajar todos juntos y seguir creciendo y seguir profesionalizando el sector. Es una iniciativa muy muy importante porque realmente empieza a abrir las posibilidades y empieza a crear conciencia de la ciudadanía con relación al aporte del audiovisual. Además que ya vivimos en una etapa donde se terminó la cuestión de yo escondo la información, yo escondo mi agenda, mi celular, no te puedo dar un ratito porque me vas a sacar el teléfono de tal productor o de tal camarógrafo. Hoy vivimos en un mundo donde hay que compartir. Guionistas, actores, y esa gente va a empezar a producir cosas. Imagínense la cantidad de material audiovisual que va a salir de acá, de Paraguay, dentro de 2 o 3 años, que ya va a empezar a salir lo del año que viene seguro. Creo que el TESAPE puede seguir creciendo y contribuyendo al crecimiento de la producción audiovisual, pero básicamente por el momento hay que aprovecharlo, hay que aprovechar las charlas, los debates, las discusiones, la información que cada uno puede obtener. La industria audiovisual en Paraguay siento que está creciendo. El 80% de los clientes me está contactando para pedir música original, que es realmente mi pasión, es lo que más me gusta hacer, y por suerte esta industria hoy más vigorosa en Paraguay me está permitiendo poder solventar mis gastos gracias a la composición de la música. Esto que está empezando o que ya empezó hace tiempo vaya a generar una industria audiovisual lo suficientemente fuerte y representativa que sea
nuestro embajador como país ante el mundo, y que no solamente estemos orgullosos de vernos acá, sino también de que se reconozca nuestra forma de hablar, nuestros paisajes, nuestras historias a nivel mundial. Como tú la de Yurusha, amigos, ahí está hoy, hombre. Bueno, calmarse, carajo. Yo creo que ahora estamos prácticamente en un momento histórico donde la cultura paraguaya está en un auge, especialmente el sector audiovisual, teatral y todas las artes, ¿verdad? En particular, pero especialmente el sector audiovisual, y creo que justamente hay que aprovechar un poco este impulso de jóvenes creadores que están surgiendo y tratar de producir cultura, porque la cultura básicamente también es economía. Llevaremos la identidad de este pueblo donde nos escuchen, donde nos aprecien. Porque tenemos que potenciar todo esto y ver qué estamos haciendo bien y también qué nos falta hacer mejor. Y para eso debemos unirnos, tenemos que sentarnos a conversar. Para eso un congreso de esta índole es fundamental, porque muchas veces no conversamos entre nosotros y vivimos en islas, totalmente aislados, muy segmentarios. Entonces debemos unirnos para ver cómo juntos podemos ir adelante. El TESAP es categóricamente el lugar donde esto se va a ir conectando, y bueno, me parece que de alguna forma tenemos que apoyar y sumar. Eso es mi opinión particular, y estoy convencido que de aquí a mediano plazo esto va a crecer exponencialmente. Y bueno, me parece que yo voy a tratar de luchar desde donde estoy justamente para que se pueda realizar ese sueño, que es tener un cine nacional de calidad, un teatro nacional de calidad, y bueno, y que sea exportable al mundo. Y nuestro mercado no solamente es Paraguay, nuestro mercado es el mundo. ¿Y después? ¿Te vas a dedicar a hacer peliculitas? No, o sea, con eso empiezo a cumplir mi sueño de hacer cine. ¿Cine? Sí. ¿Cine? Es tiempo de que la gente del audiovisual se una, de que nos demos cuenta de que somos más fuertes y estamos juntos al margen de nuestras diferencias, y de que necesitamos fortalecer la industria, esta industria cultural que es tan importante para todos, que nos da una identidad y nos hace más fuertes y sentirnos orgullosos de quienes somos. Entonces les insto a todos a unirse y a trabajar juntos. El TESAP 2014 tiene el marco de la economía naranja. En realidad lo que nosotros queremos es implantar el chip, porque creemos que de alguna u otra manera los ciudadanos audiovisuales y de las industrias creativas del Paraguay necesitan cambiar e implementar un chip. Habíamos hablado antes que tienen que implementar el chip de juntarse hace bien, dos, organizarse, cooperar significa eso, y llevar adelante algo de forma independiente. O sea, nosotros decidimos hacer tal cosa y lo hacemos. Y el tercer punto era proyectarnos. Así que en este año involucramos la economía naranja para que penetre en la cabeza de la gente, en la costumbre de la gente, en su forma de pensar en esta industria, la idea de verse económicamente activo, generando empleos también, ¿por qué no desarrollando la economía del país sin echar árboles, sin contaminar? Esas son las industrias creativas, las industrias de las ideas, y ese es el futuro de TESAP. Un reglamento que tenga nivel de calidad, que generemos cosas para poder exportar y que estemos orgullosos de nuestra industria y orgullosos de cómo nuestro país se ve afuera a través de Lucía. Muchas gracias a todos, muchas gracias por el espacio. Tienen nuestra colaboración, nuestro apoyo para todo lo que sea para que crezca este país y para que crezca nuestra industria audiovisual.